Un pasaje de las escrituras para memorizar de mi juventud es un versículo conocido para muchos. De hecho, es un estándar de oro para los niños que memorizan las escrituras en las escuelas dominicales, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Este versículo es uno de los himnos de nuestra fe, especialmente en la tradición protestante evangélica, somos salvos por gracia, no por buenas obras, ni por la buena naturaleza, ni por las buenas actitudes, ni por cualquier petición que hagamos en nuestro propio beneficio. La salvación es el regalo de Dios. Pero mira el siguiente verso. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo acaba de hacer un giro de 180 grados aquí. Estaba hablando de cómo la salvación es el don de la gracia, no de las obras, y luego habla de cómo Dios ha preparado buenas obras de antemano para que las adoptemos como nuestro estilo de vida. ¿Es esto una contradicción? No lo es. Es importante saber que Pablo no está hablando de buenas obras como una forma de merecer el favor de Dios o ganarnos el camino al cielo. Y no hay ninguna discusión en este pasaje sobre cómo mantener feliz a Dios, los versículos anteriores dejan claro que nuestra identidad en Cristo está sellada y liberada. Pablo está hablando de la vida, y por vida me refiero a la vida real, la vida plena, la vida llena del Espíritu. Esta es la vida eterna y comienza hoy. Ahora mismo en Cristo, también se profundiza y se amplía a medida que experimentamos a Cristo, uniéndonos a Él en su obra en el mundo. Estas son las buenas obras de las que Pablo está hablando, esta es la clave, la mejor vida es conocer a Cristo y caminar con Él, participando con Él en sus buenas obras. Esta es la sagrada ironía de la libertad a través de la obediencia, de experimentar la plenitud devolviéndole todo. Jesús nos salvó, pero no espera simplemente a que nos encontremos con Él después de la muerte. Él nos guía, por el Espíritu, a servir, amar y dar, y nos unimos a Él en las buenas obras diarias que tiene preparadas para nosotros. Soy Greg Williams, hablando de vida.